Saludos amigos, buenos días, 8 horas y 32 minutos a bordo de este globo aerostático surcando los cielos de Segovia en plena competición. Y quiero decir que este globo va en teoría el primero clasificado, con la imagen de la Dama de las Catedrales al fondo, con el Alcázar a nuestra derecha, con el Parral, con la Veracruz, con la Casa de la Moneda, un auténtico espectáculo en estos 3 días de competición y de exhibición dentro de la segunda edición del Festival de Globos Aerostáticos. Se escuchan de fondo, como no puede ser de otra manera, el quemador de este globo aerostático. Pilotado por Cristian Biosca, ahora le vamos a ver en la pantalla, pero está concentrado en terminar el primero este festival. Han sido 3 días mágicos, ayer ese espectáculo de luz y sonido en el campo de vuelo de Las Lastras, en donde la gente de Segovia y también muchas personas que nos visitan estos días pudimos aprovechar esa magia de los globos, sobre todo también en ese paraje extraordinario con nuestros monumentos. Pensando ya en la edición del próximo año, del 2020, y todo un éxito, no solo la competición, sino la organización de este segundo festival. Ven la Sierra del Guadarrama al fondo, la Mujer Muerta y los distintos globos que se dirigen donde manda el viento, pero en principio donde estaba previsto, que es a la zona de Zamarramala, donde algunos de ellos han tomado ya tierra. Montón de fotografías, de vídeos, la entrevista al completo que subiremos a lo largo del día a nuestro canal de YouTube. Van a poder ver de la mano de Cristian Biosca y escucharle todos esos detalles del festival, de toda la logística que lleva él mismo y sobre todo de lo que son los vuelos en globo en Segovia, donde operan 7 empresas y en donde más de 12.000 personas al año tienen la oportunidad de disfrutar de la imagen que yo les estoy enseñando ahora. Las condiciones meteorológicas de este domingo 21 de julio del 2019 no pueden ser mejores. La mañana amanecía por completo despejada y las condiciones son óptimas para no solo viajar en globo, sino también para la competición. Ahí ven el globo que va segundo clasificado, patrocinado por la Universidad de Valladolid y que a punto ha estado ya o está de tomar tierra. Ven ahora en la imagen el barrio de Zamarramala y al fondo distintos globos aerostáticos que están ultimando los detalles de la aproximación para aterrizar. El piloto de este globo aerostático, al que le damos las gracias por todas las atenciones durante estos días, también la pieza clave en la organización junto con su equipo de este festival. Me están viendo en directo, sé que es muy pronto, para volar en globo hay que madrugar. Pero les prometí, aparte ayer de grabar las entrevistas y los vídeos, un directo, y ahí está, también invitándoles a que se levanten, que abran las persianas, que hace un día fantástico y que es el momento también de ver el final de la etapa en la que estamos. Ya les dábamos ayer cuenta de esa trágica noticia que se producía ayer por la tarde del fallecimiento en las aguas del pontón de un menor de 15 años. Desde aquí las palabras de recuerdo y, por supuesto, todo el cariño para su familia.
el barrio segoviano de Zamarramala, que está siendo el escenario, como decimos, del aterrizaje, en este caso ahora la aproximación de los globos en la jornada de hoy. Desde el viernes, jornadas de mañana y de tarde, la exhibición de ese globo cautivo solidario y esos fondos recaudados a favor de Cruz Roja y esas paralelas del festival que han hecho que esta segunda edición haya sido todo un éxito. Organizado por la empresa que dirige Cristian Biosca, siempre en las nubes, les pueden localizar rápidamente en internet, en su web, les pueden localizar en Facebook, en YouTube, y están muy activos también estos días con Volando en Globo o Volar en Globo en su perfil también de Instagram. Les animo a que participen en ese concurso que desde el festival se ha organizado con esos interesantes premios también para volar la próxima edición. Nos damos la vuelta en el interior de esta cesta. Y ya ven al fondo la dama de las catedrales. Tenemos la vista también del Alcázar y sobre la Mujer Muerta, la Sierra del Guadarrama, Siete Picos y la dama de las catedrales, muy activa en redes sociales, activa en Facebook, en Twitter y sobre todo en Instagram, donde está siendo etiquetada durante estos días en esos perfiles con los globos aerostáticos de este festival de fondo y como tapiz. Les prometí ayer el directo, ahí está, sé que es pronto, algunos lo van a ver, como se suele decir, en diferido, pero ahí está la imagen espectacular de nuestra ciudad con los globos de fondo que se dirigen donde manda el viento, mucho GPS, mucha navegación, pero al final el que manda en el globo aerostático es el viento. Ayer por la tarde no se dieron esas condiciones atmosféricas, ya se lo contaban, y tuvieron que abortar el despegue y tampoco, tan solo pudieron hacerlo tres de ellos. ¿Han dado testigo durante el briefing? Vale. Vale, vale. Muy bien, venga. Sí, algo tiraremos, un zapato o algo. Venga, muy bien. Hasta ahora. Tienen un testigo ahí que no tenemos. Entonces vamos a buscar algo para... ¿Para mi zapatilla? Les recuerdo que estamos en plena competición de la última edición, el último vuelo, la última etapa de este segundo festival accesible de globos aerostáticos Ciudad de Segovia. Ahí ven esos dos globos, el Swiss y el de la Universidad de Valladolid. Parece un auténtico sprint en el aterrizaje y desconozco si ahí está justo la diana o no, pero hacia justo... ese sitio va. No, ya la estoy viendo. Y ha sido un sprint. Van a quedar muy cerquita. Ven justo la diana en el suelo, marcada con un aspa de color fucsia. Y el globo de la Universidad de Valladolid y el Swiss van a corregir la trayectoria para aproximarse
lo máximo posible. Les recuerdo que el globo en el que estamos, y que le agradecemos todas las atenciones, con nuestra redacción a Cristian Biosca, es el que ayer estaba primero clasificado, después estaba el de la Universidad de Valladolid. Y pese a despistarle con la entrevista de media hora que le hemos hecho y estar invadiendo su cesta, él va directito hasta ese punto que ven en la imagen. Vamos a dejar el directo aquí y nos vamos a pasar al vídeo en off para las últimas fotografías. Después ya saben que van a tener todo disponible. Saludos, buenos días, disfruten del domingo, queda lo mejor del fin de semana. Fue un gusto, saludos, Javier López.